Varias novedades son las que se presentarán para la décima versión del fondo EPM. Para el primer semestre del 2013 se pasará de 2.000 cupos a 3.000 nuevos beneficiados gracias al convenio realizado entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. La décima versión del fondo entonces tiene un componente muy grande y es la alianza que tenemos Medellín Antioquia, el fondo Ama Educación, para lo cual tenemos más de 49.000 millones de pesos y una apuesta a 3.000 jóvenes. Nuevos que ingresen a este programa. Además, para esta nueva versión se presentará una nueva motivación para que los jóvenes de Medellín estudien inglés. Desde el fondo de EPM se comenzará a promover el estudio de la segunda lengua con reconocimientos hasta de un salario mínimo dentro de las nuevas modificaciones que tiene este este proyecto es que hay una apuesta para que los chicos después del tercer semestre puedan acceder a cursos de inglés que les permitan tener eh, unas mejores capa capacidades para el mundo laboral y esto les da más puntos para acceder al, al fondo pero también al momento de salir si el chico logró un b2 en el, mar, en, el en las limitaciones del marco común europeo logra condonar un 10% de la deuda que tiene eh, con el fondo pm Toda la información para ingresar al beneficio del Fondo de la Educación Superior se puede obtener en www.alianzamedellinantioquiaeducación.com y www.fondoepm.com. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 19 de octubre y se extenderá hasta el próximo 12 de noviembre.